Estimados aprendices de la formación, análisis y desarrollo de software ATSO, reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Comercio y Turismo, SENA Regional Quindío. En esta noche vamos a estar socializando la evidencia, bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria. Están invitados en esta ocasión la ficha 28-34918. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel. Cordial saludo a todos los que asisten a esta sesión en línea, como también a los que miran la grabación. Vamos a continuar entonces. La evidencia se denomina bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria, identificada con el código GA3-22050-093-A3-EB01. Es decir, estamos dentro de la guía de aprendizaje 3, la competencia 22050-093, la actividad de aprendizaje 3, la evidencia EB01. O la evidencia 1. ¿Cómo es la metodología de trabajar la socialización de estas evidencias? Entonces vamos a aclarar en qué consiste el trabajo de esta evidencia. Vamos a ampliar un poco la temática, resolvemos algunas inquietudes y terminamos algunas conclusiones. Bienvenidos cada uno de los aprendices, espero que se sientan bien, sigan con las mismas expectativas con las que arrancaron esta formación, desarrollen sus evidencias. Es cierto que estamos atravesando una de las transiciones un poquito difíciles de cambio de plataforma, el LMS. Veníamos trabajando con Territorium. A partir del mes de abril se cambió a Sayuna, y pues nos vamos adaptando poco a poco. Ustedes como aprendices, nosotros como instructores, vamos avanzando, ¿no? Entonces, animarles a que sigamos persistiendo con esa misma disciplina, con esa misma persistencia, trabajando entonces en lo que es el aprendizaje del análisis y desarrollo de software. Para aclarar el contexto de esta evidencia, pertenece a la actividad de proyecto 3, que es estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos. La competencia 22050-093 es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. La actividad de aprendizaje GA3-22050-093-A3 es solucionar planteamientos aplicando el concepto de arreglos, vectores y matrices. Bueno, además de eso, pues el resultado de aprendizaje es desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos, y como les había dicho, la evidencia se denomina resolución a problemas algorítmicos. Ahí está un error, es bases, la vamos a corregir de una vez. Bueno, con esa corrección entonces decimos que se denomina bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria. Y respecto a la entrega de esta evidencia, a partir del 20 de mayo se activó esta evidencia, 20 de mayo, es decir, el día de ayer, y va como fecha regular hasta el 3 de junio del 2024, tener claro esas fechas, 20 de mayo de 2024 al 3 de junio de 2024. Entonces esas fechas están especificadas y claramente determinadas en el cronograma de actividades de la guía de aprendizaje 3. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar? Entonces, en la formación está dispuesto este componente formativo denominado codificación de algoritmos. A ver, más adelante ya lo vamos a mirar cómo accederá el material de formación. Bueno, respecto entonces a esta actividad y el contexto, como les decía hace un momento, la actividad de aprendizaje A3 dice se centra en la introducción a los lenguajes de programación, abordando conceptos básicos, características de los lenguajes, sus tipos y el proceso de estación. Luego vamos a ir identificando los tipos de datos, operadores, comentarios y expresiones admitidas por el lenguaje de programación seleccionado. Finalmente, se repasa cada una de las estructuras de control y se incluye adicionalmente la estructura de datos tipo vector y matriz. Tendremos también que decir que la realización de programas informáticos es una de las industrias de mayor crecimiento en los últimos años, considerando que el producto final de un programa informático es un conjunto de instrucciones que el computador puede interpretar. Se inicia con este componente aprendiendo las instrucciones para crear y realizar programas informáticos. Bueno, entonces, ¿qué nos pide la evidencia, ¿no? La evidencia, o sea, ¿qué vamos a realizar? Entonces, el desarrollo de esta evidencia se centra en consolidar los conceptos básicos relacionados con los lenguajes de programación, entornos de codificación e instalación y la sintaxis del lenguaje de JavaScript. Muy atentos a lo que nos pide
esta evidencia, conceptos básicos relacionados con los lenguajes de programación, entornos de codificación e instalación y la sintaxis del lenguaje JavaScript. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta o qué nos pide? Para el desarrollo es importante la lectura del componente formativo. ¿Cuál era el componente formativo? Entonces, el componente formativo era codificación de algoritmos. Entonces, nos pide que leamos exhaustivamente o completamente este componente formativo y de ahí elaborar un documento en el cual se registren los siguientes elementos, principales diferencias entre los lenguajes compilados e interpretados. Entonces debe escribir o debe completar el documento con estos términos. Las diferencias. Características principales de JavaScript. ¿Cuáles son las características principales? Tipo de datos, primitivos y uso en JavaScript. Operadores en JavaScript. Todo esto hay que apoyar o apoye, dice, todas las argumentaciones con imágenes ilustrativas y no olvide referenciar las fuentes de información utilizadas. ¿Qué deben enviar? Entonces, lineamientos para la entrega de la evidencia. Bueno, entonces, esos son los elementos a tener en cuenta. Apoyo con imágenes ilustrativas, no tanto texto. Y respecto a los lineamientos para la entrega de la evidencia, entonces el producto a entregar es un documento con la solución del taller propuesto. ¿Cuál era el taller propuesto? Entonces, hablar de estos 5 puntos. Diferencias de lenguajes compilados e interpretados, características principales de JavaScript, tipos de datos primitivos y uso de JavaScript, operadores en JavaScript y apoyar los argumentos con imagen. Entonces dice, un documento con la solución a ese taller. Extensión libre, formato PDF. Para hacer el envío de la evidencia hay que remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria. Bueno, entonces algunos datos sobre el instrumento de evaluación. Dentro de los criterios de evaluación se ve si crea funciones y procedimientos en la solución de algoritmos para ordenar y simplificar los códigos, manipula arreglos en diferentes dimensiones para dar solución a problemas reales. Y ya respecto a las variables o indicadores de logro, con esos porcentajes que aparecen allí, el documento presenta las diferencias entre lenguajes compilados e interpretados. Si lo tiene, marcará un 15%. El segundo punto, el documento presenta las características de JavaScript. Tercero, el documento presenta los tipos de datos primitivos en JavaScript y uso. Cuarto, el documento presenta los operadores en JavaScript. Quinto, el documento integra representaciones gráficas útiles para complementar los textos. Sexto, el documento incluye ejemplos para completar la información expuesta. Y séptimo, el documento hace referencia a las fuentes de información utilizadas, es decir, la bibliografía. Todo eso debe tener entonces este documento. Bueno, ya hablando un poquito de lo que es la programación de JavaScript, entonces vamos a decir que programar es el proceso de crear software, escribiendo, probando, depurando, dando mantenimiento a las instrucciones del computador en un lenguaje de programación. A este conjunto de instrucciones se le denomina código fuente del software creado. Entonces nosotros vamos a aprender o estamos aprendiendo, estamos en ese proceso de ir escribiendo, digitando, pero al mismo tiempo probando y corrigiendo y dando mantenimiento a unas instrucciones que el computador va a leer a través de un lenguaje de programación. Bueno, existen centenares de lenguajes de programación. Se debe conocer para cada aspecto hay un lenguaje. Lenguajes de programación, por ejemplo, Java, JavaScript, PCIn para pseudocódigo. Encontramos lenguajes como C#, frameworks como VisualStudio.net, etc. Existen centenares de lenguajes de programación. Se debe conocer aquellos que pueden ser interpretados por computadores, smartphone o que pueden ser empleados para proveer servicios informáticos a través de internet y su clasificación más general. Entonces hay que tener en cuenta que una vez uno digita las instrucciones que el lenguaje solicita, hay que mirar cómo se interpreta ese código y cómo lo interpreta la máquina o el computador. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a encontrar que el lenguaje de programación puede ser compilado o interpretado. Cuando es compilado, entonces el código creado debe traducirse de manera que el procesador del computador o smartphone puede comprenderlo. Este proceso se le llama compilación, es decir, transforma todas esas instrucciones y genera un nuevo código ya en un formato que el computador va a entender. El lenguaje compilado necesita que antes de ser ejecutada una compilación se convierta entonces el código fuente escrito a un lenguaje de máquina. Ahí solamente lo va a entender la computadora. ¿Qué aspectos entonces podemos decir del lenguaje interpretado? Entonces un programa escrito en un lenguaje interpretado necesita de otro programa auxiliar que llamaremos el intérprete, que traduce los códigos fuente de un programa y los interpreta para la máquina. El lenguaje interpretado es convertido a lenguaje de máquina cada vez que es ejecutado
ejecutado, y para ello requiere del intérprete que traduce las instrucciones. Entonces vamos a hablar de que hay un puente entre el lenguaje, el código fuente y la máquina. Entonces en medio va a estar una máquina que le vamos a denominar máquina virtual, que genera entonces un código línea a línea o por funciones, de tal manera que también va a generar un código que entiende la máquina o el computador. Algunas características, bueno, para el lenguaje compilado, puede compilar un programa, se debe crear ejecutables para cada uno de los sistemas operativos. Es decir, un programa compilado en Linux no servirá en Windows o en Mac OS, entonces tendrá que generarse un ejecutable por cada sistema operativo. Entonces, cuando se está ejecutando un programa escrito en un lenguaje compilado, es mucho más rápido que uno interpretado. Esa es una de las ventajas, ¿no? El compilado es mucho más rápido, dado que se encuentra en código de máquina. Los lenguajes compilados están optimizados para el momento de la ejecución, pero esto no significa más trabajo para el programador compilar. Algo otra característica, por lo general en el ciclo de desarrollo de software, tiempo entre el momento en que escribe el código y lo prueba es más corto que en un lenguaje interpretado, dado que no se necesita realizar el proceso de compilación cada vez que cambia el código fuente. Un lenguaje interpretado para ser ejecutado debe tener instalado entonces el interpretador. El código fuente es un lenguaje interpretado y está optimizado para hacerle la vida más fácil al programador, aunque esto signifique una carga adicional de procesamiento para la máquina. Bueno, entonces respecto a JavaScript, JavaScript es uno de los tantos lenguajes, al igual que cualquier otro lenguaje de programación, tiene algunas características especiales. Entonces vamos a hablar de sintaxis, vamos a hablar de modelo de datos y diremos que JavaScript es un lenguaje esencial para cualquier principiante de programación y también para quienes que ya saben programar, debido a que la diferencia con otros lenguajes de programación son numerosas, siendo un lenguaje necesario para el desarrollo de aplicaciones web y móviles hoy en día. ¿Qué también podemos decir de JavaScript? Que es un lenguaje de programación abordado y es un lenguaje interpretado que inicialmente fue creado para que los navegadores lo interpreten, y hoy en día muchos dispositivos tienen el intérprete que permite correr programas escritos en él, por lo que será más sencillo el trabajo tanto para la máquina como para el programador. Vamos a hablar de unos tipos de datos, ¿no? Los datos primitivos, como por ejemplo el cadena o string, cadenas de texto, solo va a aceptar letras o caracteres alfanuméricos o números, pero en forma de cadenas, no como nosotros lo conocemos. Si escribimos 3, para nosotros tiene un valor numérico de 3 unidades, pero para si hablamos de cadena, entonces 3 es una letra o un carácter. Hablamos de números, valores numéricos, booleanos, que toman valores como falso o verdadero, null, tipo especial que contiene algo vacío, sin definir, tipo esencial que contiene pues no una definición. Hay otros tipos de datos que ya son conjunto de datos a partir de los primitivos, como el tipos de objetos, tipos de predefinidos por JavaScript, date o fechas, regex, error, y tipos definidos por el programador, funciones simples, clases, arrays o arreglos, serie de elementos de formación de matriz, los consideramos un objeto especial que carece de método, y objetos especiales, objeto global, objeto prototipo, entre otros. Solo los encontramos ahí en el componente formativo. También hablamos de operadores. El proceso de asignar un valor a una variable, para todas estas operaciones se emplean los denominados operadores. Entonces hablamos de operadores de asignación, como el signo igual. Un operador de asignación asigna un valor a la variable a la izquierda basándose en el valor de su operado derecho. El operador de asignación más simple es igual, o el símbolo de igual, que asigna el valor de su operando derecho a su operando izquierdo. Es decir, si decimos x es igual a y y asigna el valor que de y a x. A continuación se presenta una lista de operadores más usados. Esto lo encontramos en el componente formativo. Por ejemplo, ahí tenemos una variable, que es la variable resultado, que está en la parte izquierda. Va a tomar el resultado de realizar una multiplicación. 4 por 5. Entonces ya el resultado ya va a tener un valor. Entonces, ¿cuál es el operador de asignación? El signo igual. Vamos a hablar también de operadores de comparación. Son operadores cuya función es comparar dos expresiones y como resultado de la operación devuelve un valor falso o verdadero, es decir, booleano. Toma dos valores y representan la relación de sus valores comparados, y existen operadores para comparar valores numéricos, pero también operadores para comparar cadenas y operadores para comparar otros tipos de datos. También hablamos de operadores aritméticos, toman valores numéricos, ya sean literales o variables. Entonces tenemos el signo más, menos, el asterisco que representa multiplicación o el slash división. Estos los encontramos entonces allí. Y también de los operadores lógicos, como el ilógico o el IOR. Con los conceptos lógicos se pueden crear condiciones compuestas, por ejemplo, cuando se deben cumplir dos o más condiciones para elegir operaciones a ejecutar. Además, se pueden escribir estas combinaciones de condiciones. Bueno, entonces
¿En qué se va a trabajar el manejo de esta herramienta de JavaScript? Hay muchas herramientas que se pueden trabajar. Una de ellas es Visual Studio Code. Podemos encontrar en la siguiente página, codevisualstudio.com. Podemos ir descargándolo. Bueno, entonces en el caso de yo dar en esta dirección web, ¿a dónde nos va a llevar? Entonces nos va a llevar directamente a esta página. Aquí está la versión de Visual Studio Code, ya sea para Windows. Si tienen Mac, pues entonces descargan la versión para Mac. Si están trabajando con Linux, bajan con la versión de Linux. Esa es la manera en la cual entonces ustedes pueden acceder a descargar Visual Studio Code. Bueno, entonces regresando a la presentación. Ah, bueno, a ver, vamos a la demostración. Damos un clic en descargar. Mire que se descarga muy rápido. Bueno, pues depende mucho de la conexión de su internet. Y el siguiente paso entonces es darle un clic y comenzar la instalación. Aceptan el acuerdo, el contrato de licencia. Es un código abierto. Damos siguiente y procedemos a instalar. Yo ya no lo procedo a instalar porque ya está instalado en mi equipo, ¿no? Desea salida de instalación, sí. Y pueden instalar una vez ejecutado. A ver si abrimos el Visual Studio Code. Aquí lo tengo. Voy a cerrar esta carpeta. Entonces esta es la interfaz principal de Visual Studio Code. Aquí podemos instalar algunos plugins adicionales que necesiten, como el del idioma, y les va a ir sugiriendo, y proceden entonces a abrir una carpeta de trabajo. Más adelante ya vamos a mirar algunos plugins que aquí recomienda, por ejemplo el de los colores de las llaves para ejecutar si necesitamos ejecutar. También se sugiere descargar este Node o Node.js. Es un framework para programar aplicaciones avanzadas, pero en el caso de para poder utilizar el entorno de programación aquí en Visual Studio Code, podemos entonces entrar a descargar. Damos en esta dirección, descargamos el framework y ya miramos cómo hacemos el siguiente paso. Entonces aquí tenemos unas funciones y operaciones matemáticas que se pueden hacer con Visual Studio Code. Por ejemplo, tenemos ahí esta suma. A ver si lo hacemos rápidamente. Tenemos Visual Studio Code. Tenemos por aquí el ambiente de trabajo. Vamos a crearnos una carpeta prueba. JavaScript, la seleccionamos y seleccionar. Entonces ahí ya tenemos nuestro punto de trabajo de JavaScript. En el caso de iniciar nuestro primer ejercicio, por ejemplo, damos un nuevo archivo 01, no se olviden la extensión JS, y damos Enter. Entonces, como yo ya tengo instalado ya el Node.js, le damos en ver la terminal. Entonces vamos a hacer el ejemplo del console punto log y decimos hola mundo cena. No se olviden que finaliza con punto y coma. Todo esto lo contamos en el componente formativo. Una vez tenemos eso, acá tenemos nuestra terminal. Yo escribo node, el nombre del archivo, ejemplo 01.js, y podemos mirar que Visual Studio Code nos saca el resultado hola mundo. Entonces esto lo podemos ir trabajando, siendo los ejemplos que aparecen ahí en su componente formativo. Por ejemplo, a ver si podemos copiar este texto. A ver si me permite copiarlo. No creo que me permita copiar. O si no, pues lo digitamos. Sí, sí me va a permitir copiar. Vamos a Visual Studio Code y voy a hacer un nuevo archivo. Le voy a llamar ejemplo 02.js. Y voy a pegar esto. Entonces, ¿qué estamos diciéndole aquí? Estamos leyendo, le decimos diciendo que a número 1 va a tomar el valor de 8. Número 2 va a tomar el valor de 6. Estoy declarando una variable. La variable suma me va a guardar el resultado de número 1 más número 2. Número 1 vale 8. Número 2 vale 6. Es decir, la suma ahora vale 6 más 8, 14. La resta, 8 menos 6, será 2. El producto. Entonces guardará 8 por 6, 48. Entonces producto valdrá 48. La división será número 1 es 8 dividido entre 6. Ahora lo miramos. Entonces el console la suma es, me va a imprimir el resultado que tiene suma. La resta es lo que tenga resta. Producto es lo que tenga la variable producto. Y división lo que tenga la resta. A ver, tratemos de ejecutar a ver si nos funciona. Node, ejemplo 02.js. Vamos a darle Enter. Y mire lo que nos dice. La suma es 14.
Estaríamos bien, 6 y 8, 14, ¿sí? La resta es 2, 8 menos 6, 2. El producto, 48, está bien. La división, 8 entre 6, dice que nos da 1.3. Y aquí tenemos entonces un ejemplo trabajando JavaScript en la consola. Entonces ahí pueden seguir practicando estos ejercicios. ¿Qué fue lo que hice? A ver, recordemos lo que he hecho. Instalé Visual Studio Code. Una vez tengo Visual Studio Code, me voy al menú Ver y ejecuto Terminal para tener disponible esta terminal. Ahora, en la parte izquierda creo el archivo. Le doy el nombre. Primeramente selecciono la carpeta donde voy a ir guardando mis archivos. Eso en cuanto a esta herramienta Visual Studio Code. Entonces ahí podemos seguir haciendo esos ejemplos. Ahí hablamos de la suma, los mismos que trabajamos hace un momento. Incluso los podemos correr en una página HTML. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y resolviendo algunos ejercicios que están planteados para la siguiente evidencia. Entonces ya lo vamos a mirar en el siguiente apartado. Expresiones y comentarios, mire que yo puedo comentar con la línea slash asterisco, eso lo pueden revisar ahí en el componente formativo. En cuanto, aquí tenemos un ejemplo más de dado una edad en años, de evalúe e imprima el valor de mayor edad, ahí tenemos otro ejemplo. Y una estructura for, entonces también lo pueden ir practicando este ejercicio. Bueno, entonces hasta ahí llegamos lo que es la presentación. Vamos a mirar la plataforma, entonces voy a entrar a Sahuna. Sahuna.cn. Entonces una vez ustedes se autentican, ingresamos a la plataforma Sayuna. Esta es su ficha. Una vez ingresamos a la ficha, recordemos que estamos dentro de la guía de aprendizaje 3. Entonces vamos a mirar el material de formación. Pero bueno, antes de mirar el material de formación, esta es la evidencia. Dice bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria, el código ICAFT, que es mi nombre, ¿no? Carlos Alberto Fueltulcán. Ese es el espacio por donde deben enviar la evidencia. Hacemos un clic allí. Y aquí va a haber entonces el espacio para enviar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a pasarme al modo aprendiz. Entonces ustedes van a encontrar así un botón que dice agregar entrega. Hacemos un clic en agregar entrega. Escribimos aquí algún comentario. Y aquí en este espacio donde dice archivos, arrastran o cargan el archivo que van a subir. Entonces elegimos el archivo. No se olviden que es tipo PDF. Seleccionamos y damos a abrir. Entonces ya tenemos nuestro archivo. Le damos subir archivo y estaremos enviando nuestra evidencia. Entonces ese es el espacio. Ahora, respecto al componente formativo, el material de formación, lo vamos a encontrar aquí que dice codificación de algoritmos. Este es el material que ustedes deben leer. Aquí está el codificación de algoritmos. Damos un clic en este apartado. Codificación de algoritmos. Hacemos un clic en iniciar. Ahí hay un video. Aquí en la parte izquierda está el menú. El entorno de codificación e instalación de JavaScript. Ahí les explica qué intérpretes encontramos. Desde Playcode, Node.js, el que estamos mirando precisamente. Visual Studio Code. El navegador de Google Chrome. Incluso en los mismos navegadores se puede trabajar como editores. Ahí tenemos las funciones. El entorno de programación. La sintaxis, funciones. Todo este material entonces deben ir leyéndolo. Y aplicándolo entonces ahí al componente formativo. Bueno, quiero mostrarles algunos ejemplos de la evidencia. Bueno, entonces no se olviden que el componente debe tener una portada, el curso, una tabla de contenido, la introducción. Y empieza hablando lo que es un lenguaje compilado, que es un lenguaje interpretado, diferencias, características principales de JavaScript, qué es JavaScript, tipos de datos primitivos y uso de JavaScript. Nos muestra el ejemplo, el aprendiz. Ahí nos habla de los operadores de JavaScript, operadores de asignación. No se olviden la bibliografía, las conclusiones. Aquí le falta conclusiones. Tenemos otro. Nos habla de las bases teóricas de estructura de almacenamiento en memoria. Nos habla de
directamente de la temática, los lenguajes compilados e interpretados. Hay algunos ejemplos, características principales de JavaScript. Datos primitivos, sin definir, el nulo, el number, string, lo que habíamos explicado, el boolean, el begin, el symbol, operadores de JavaScript, operadores de asignación, operadores lógicos y la bibliografía. Habla de dónde tomó esta información. Y un último ejemplo. Entonces tenemos la portada, la tabla de contenido, la introducción, lo que es lenguaje JavaScript, las principales diferencias, lo que es un lenguaje compilado, un lenguaje interpretado, características de JavaScript, el cliente, operadores en JavaScript, operadores, los diferentes operadores. La conclusión, que es muy importante, y la bibliografía. Eso les tenía para aclararles en este día sobre el desarrollo de esta evidencia. Tenemos pendiente otra evidencia, entonces creo que en 15 y bueno, ya les indico. Bueno, si todo está claro o si de pronto surgen preguntas en el transcurso del desarrollo de la evidencia, no duden en escribir, ya sea por cualquiera de los medios, mensajes privados de esa ayuna, foro de dudas e inquietudes, o nos notifican a través del grupo de WhatsApp creado para esta ficha. De pronto no les conteste en ese momento, pero me dejan el mensaje y yo lo gestiono esa inquietud. Bueno, quiero agradecerles a todos los aprendices que asisten a la socialización de esta evidencia y también saludar a los que miran esta grabación, invitarles a que estudien este lenguaje. Es muy amplio, es bastante extenso, entonces vayan practicando, vayan trabajando y para que cuando veamos la siguiente evidencia pues ya estén familiarizados con el trabajo de este lenguaje. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, que descansen. Muchas gracias, instructor. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que descansen.